Estamos ubicados en el barrio Mariano Moreno, Joteringa y Alberdi, 3302 y Mini Mercado Santa Rita. Bueno, y cuéntenos, ¿hace cuánto que están acá y cómo está el tema de las ventas hoy en día con la pandemia? 8 años, papi, hace que estamos acá. 8 años, y a comparación de años anteriores, ahora con el tema del COVID-19 está muy difícil, disminuyó bastante. En el tema de los precios, ¿cómo están? ¿Tienen que hacer aumentos muy frecuentes? No, yo no. Sigo con el precio de hace bastante tiempito. Lo que pasa es que buscamos precios también nosotros. Vamos, recorremos y traemos algunas ofertas que haya, cosas que la gente también pueda venir a comprar. Porque si aumentamos mucho, si vas a tus precios, ya tampoco la gente te compra porque tampoco no lo alcanza. Ese es el tema. Yo por lo menos sigo manteniendo mi precio de antes. No he aumentado nada en los productos que tenemos. ¿Cómo está el tema de la gente? ¿Cómo notan ustedes la gente a la hora de venir a comprar? ¿Compra solamente para el día, para la semana? ¿Cambió también eso? No, para el día. Para el día. El caso de la verdura, eso lleva para el día. Bueno, no te lleva para 2, 3 días. Llevan lo que van a usar en el día. Y por ahí hay cosas que bajó. El caso de las gaseosas, es como que se lleva más poco. Llevan lo que, los esenciales. Esa es la realidad. Bueno, y enfocándonos también en esto de la pandemia, vemos que usted tiene barbijo. ¿La gente a la hora de venir a comprar se está adaptando, se está acostumbrando un poco al uso de barbijo, al tema de la distancia? Sí, se adaptan. Acá en el barrio, por ejemplo, se adaptan bastante. Son muy raros los que te vienen con sin barbijo, pues porque se olvidan y van de vuelta a buscar. Y el tema de distanciamiento también. No vienen todos muy juntos a comprar. Vienen una, dos personas, pero si ve que hay una persona adentro, espera fuera el otro. Sí, no son responsables, la verdad que no, en ese sentido no tenemos queja de la gente, de la gente, te hablo de acá del barrio. Sí. Bueno, en estos 8 años creemos que ya tiene una clientela bastante fija. Sí. ¿La gente sigue viniendo la misma persona o viene gente de otro lado a comprar? No, viene siempre nuestro cliente y vienen gente nueva también, que nunca suelen venir, y por ahí algunos dicen que el precio acá es más accesible que en otro negocio que ellos van, y a mí la verdad eso me pone bien, porque no, como te digo, yo no he subido nada al precio. Nos ponemos a la altura de la gente, que sabemos que están pasando momentos difíciles y sabemos que el dinero tampoco lo alcanza a ellos, entonces no podés tampoco estar presionando a la gente con el precio. ¿Qué es lo que más se vende hoy en día? Lo que nosotros más vendemos acá temprano es hierba, azúcar, leche, pan, todo lo esencial, como te digo, lo que la gente va a consumir en el día. ¿Cuánto está hoy en día el kilo de pan? 80 pesos. Nosotros tenemos el de Casa Pan, 80 pesos. ¿La leche? La leche, la marca Milcao, o la marca La Serenísima, está 80. Bueno, y como para ir cerrando, nos gustaría que nos digas los horarios que están disponibles y los días. Nosotros estamos a veces todo el día, nos quedamos, pero abrimos a las 6 de la mañana, porque hacemos torta parrilla también, abrimos a las 6 de la mañana y cerramos a las 7 de la tarde. Nosotros para las 7 ya no estamos yendo a el tema, porque hacemos horario corrido. Y igual no cambia mucho, pero como te digo, no quedamos porque tenemos nuestro compromiso también. Tenemos que pagar el alquiler, la luz, los impuestos. Y estamos todo el día para ver si podemos hacer unos pesitos más. ¿Y los días? De lunes a lunes, baba. Pues yo el domingo hacemos pollo, asado. Sábado trabajamos mediodía nomás. Y domingo mediodía también. Después de lunes a viernes y todo el día. Bueno, entonces, aparte del kiosco este, también hacen torta parrilla, ¿nos están contando? Torta parrilla y sábado mismo hacemos pollo y asado. Ajá. Ah, bueno, para que la gente sepa. Sí, sí, sí. ¿Cuánto sí. está el precio de los pollos? El precio de pollo con batata va a 3.50, pero son pollos número 10, número grande. ¿Y el otro? 600 kilos.